Esto es parte de la formación continua que reciben los miembros de la Policía Nacional. Ingreso. Sí, mi mano va hacia el omóplato. Cada uniformado debe cumplir al menos con dos capacitaciones anuales. Y en esta ocasión el reentrenamiento está basado también en la normativa aprobada sobre el uso legítimo de la fuerza. Con estos reentrenamientos justamente nosotros damos el conocimiento a nuestros servidores policiales para que ellos apliquen sus habilidades y destrezas en el momento de tomar un procedimiento policial. Les estamos dando la herramienta de en qué momento utilizarla, cómo utilizar la fuerza, justamente cuando sea necesariamente su uso. Aparte de eso, creamos habilidades y destrezas en nuestros servidores policiales para que el momento que tengan que actuar, lo hagan de la mejor manera. Estos talleres les permiten a los uniformados perfeccionar sus procedimientos, además de instruirlos en la utilización de medios no violentos antes de recurrir al uso de armas. Nosotros nos preparamos físicamente, mentalmente, emocionalmente para poder nosotros brindar un servicio a toda la ciudadanía. Nosotros vamos a iniciar verbalizando. En toda acción policial hay que dar a conocer con claridad las situaciones que van a suceder y luego a medida que escale la violencia tendremos las herramientas adecuadas como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el cinto, con las herramientas que el Estado nos ha proporcionado para llegar a controlar cualquier acción en contra de la ley. Estas capacitaciones son teóricas y prácticas y les permiten a los uniformados estar al día en cuanto a la normativa vigente, además de abordar temáticas referentes a derechos humanos, prevención, control del delito, medios de disuasión, entre otros. En nuestras técnicas estamos preparados lo que sucede, lo que es en calle, manejamos bajo estrés, bajo miedo y bajo tensión y estamos preparados para eso, para defender más que todo nuestra integridad y la ciudadanía. Son alrededor de 3.800 policías del Distrito Metropolitano de Quito y de la unidad de Azuay los que son parte de estos talleres que tendrán una duración de aproximadamente 2 meses.